¿Qué tal amigos? Hoy hemos venido a buscar algo de calor y para eso nada mejor que viajar al norte del Perú. Por eso nos encontramos en la región Piura. Y como nosotros nos gusta ir a conocer sitios que muy pocos han visitado, nos vamos a la provincia de Sechura. Y seguramente Sechura a ustedes les suena al famoso desierto. Pues ahora van a ver que un desierto, a pesar que su nombre pueda decir lo contrario, es un lugar que está llenecito de cosas interesantes. De Piura son 45 minutos de viaje al sur por una carretera alterna a la Panamericana. Un territorio muy seco, pero que cerca a la vía está lleno de chacras de arroz y bosques de algarrobo. Bonito desierto. Esta es la ciudad de Sechura, cuna de varios grupos musicales de nombres calientes y tropicales. Es una de las provincias más jóvenes de la costa, a pesar que sus orígenes van más allá de los 7.000 años. Miren el templo, San Martín de Tours, ciertamente el orgullo del pueblo, es de 1730. En su construcción se incluyeron sistemas antisísmicos, desalinadores y resumideros de agua, la mejor tecnología de su época. Sechura es una ciudad que crece, pero conservando su esencia de pueblo cerca al mar. Con nuestro amigo Manuel Carrera, investigador de esta su tierra, fuimos al Museo Etnológico. Allí él me contó que Sechura tuvo tres fundaciones en tres momentos diferentes. Primero fue el milenario Hombre de Illescas, luego en la zona de San Pedro, que desapareció por un maretazo, y finalmente la actual ciudad. Todas siempre ligadas al mar. Los ciudadanos se establecen primero en Bayóvar y primero recolectores, después ya se dedican a lo que es la pesca, que es la principal el trabajo que tienen los sechuranos, van reconociendo el litoral, sobre todo hacia el norte. Se establecen más hacia el norte, al sur de San Pedro. Tienen una comunicación muy fluida con el Ecuador, pero también tienen una comunicación fluida con, a través de las piaras hacia la Sierra Piurana. Estas balsas son quizás la mejor herencia de sus antepasados y se siguen usando hasta hoy. Sigamos andando por esta provincia de 6.300 kilómetros cuadrados, de los cuales 6.000 son puro desierto. Ciertamente llama la atención su desarrollo urbanístico. Parece que el canon minero y pesquero se está usando bien. Una de la tarde. A nosotros ya nos dio hambre. Este restaurante es como una ramadita, como una picantería donde se ve que todos disfrutan cada plato, bajo el ojo atento de su dueña. Buenas
Miren, la carta de este sitio se parece a la de cualquier otro restaurante del Perú. Hay ceviche, sudado, jaleas, pero hay cosas especiales que no conocíamos. Por ejemplo, encevichados. ¿Qué más? Pasados, ¿sí? El ajicito de junta. Ajá, ahora vamos a saber de qué se trata todo esto. Qué rico, se ve que está rico, ¿ah? Aquí los pescados famosos son la caballa, la lisa, el cabrillón. El encevichado es como un ceviche, pero de trozos más grandes. El pasado es pescado que se pone en agua para quitarle lo salado y luego se pasa por agua hirviendo. Obviamente, más algunos secretos. En la cocina, los ingredientes esperan para que Junior los convierta en el plato bandera de Sechura, el ají de junta. El ají de junta consiste en los dos ingredientes principales, que es lisa y raya, que ellos son los insumos tradicionales que vienen de hace muchos años, que venía de junteros o panderos que hacían reuniones los domingos. Se hacían reuniones cuando daban los diarios y la persona que tocaba recibir la junta o pandero es la persona que se encargaba de realizar este o cualquier alimento, cualquier plato con tal que tenga ají. Zarandajas y limones tan norteños. Ají y el pescado, pescado hace solo un ratito. El hambre llama. Aquí está nuestro plato tradicional sechurano, ají de junta, un verdadero ciclón del norte. Encevichado de caballa, pasado de cabrillón y ají de junta. Ya me enamoré de Sechura. Se come muy rico y los esperan muchas sorpresas en su desierto. Al día siguiente fuimos temprano a la costa. Este es el desembarcadero pesquero artesanal de Parachique. Llama la atención el orden, la limpieza y el trabajo planificado. Este es el puerto de los extractores de concha de abanico. Vamos al mar con ellos. Miren el mapa. El mar peruano es especial porque en sus costas convergen la corriente fría de Humboldt y la ecuatorial y cálida del norte. Y bueno, el lugar donde se juntan está frente a Sechura. Por eso aquí hay una estupenda pesca, una gran biodiversidad. La bahía de Sechura, donde está uno de los mares más ricos del Perú. Estamos a bordo de uno de los botes que trasladan a los buzos que recolectan conchas de abanico. Antes aquí se trabajaba sin control. Hoy los pescadores artesanales han entrado al negocio de la maricultura. Es decir, ellos siembran y luego extraen las conchas. Sus niveles de calidad son óptimos, desde el puerto hasta la limpieza de cada bote, con estándares internacionales, una actividad que da trabajo a 5.000 pescadores. Abajo vamos a sacar este concha de abanico que tenemos sembrado acá. Bueno, ahora se siembra, antes era así, todos venían, cogían, ahora ya nos dedicamos a sembrar, todos son criaderos como los de acá. ¿Y cuántas veces van a entrar ustedes al agua? Cuando en una faena normal, digamos. No, nosotros, de acuerdo a cómo está el producto esparcido abajo, trabajamos un promedio de 3 a 4 horas. Ajá. Seguido.
¿Y cómo bucean? ¿Cómo hacen para tener oxígeno? Explícanos un poquito eso. Bueno, utilizamos un compresor, el cual está unas mangueras de más o menos de 100 metros que tenemos acá. Y por medio de eso nosotros obtenemos el oxígeno. O sea, ¿bajan con una manguera en la boca? Sí, así es. ¿Y ahí tienen aire? Sí, y de peso utilizamos un plomo que está acá. Ah, ese es el plomo para que ustedes... A ver, muéstrame. Plomo más o menos de 15 kilos. Ah, con este plomo ya pueden irse hasta el fondo. Sí, hasta el fondo. Ya. Y acá nosotros recogimos el producto. El fondo de la bahía de Sechura es rico y perfecto para que vivan las conchas. Y justo estamos sobre ellas. Ahora nos vamos a meter al agua con los buzos de Sechura, Smither y Enrique. Vamos a utilizar nuestra cámara todoterreno. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo listo para trabajar. ¿Listo para bucear? Sí. ¿Qué tal, Enrique? Todo acá, chévere. A sacar concha de abanico. Nos vamos al agua, yo los voy a seguir hasta donde se pueda. Se bucea a profundidades entre 8 y 10 metros. En el lecho marino viven las conchas. Esto es como una gigantesca chacra. Ahí están, y los buzos solo tienen que juntarlas. El 80% de la concha de abanico del Perú viene de Sechura. En superficie solo queda recibir estos sacos o capachos y llenar el bote hasta llegar al tope permitido. Estas conchas son todas para exportación, pero ya que nos hemos metido al agua, los pescadores nos van a agasajar en una plataforma flotante que normalmente sirve para controlar el trabajo de los botes. A ver, su colaboración. Ahí está bueno. A ver, acá se aceptan donaciones. Dorita, la bióloga del grupo, no solo se encarga de la parte de científica. Ella, con sus inmaculadas manos, nos hará un gran ceviche. Esta parte del paraíso se llama Sechura. ¡Chico, de ceviche! ¡Wow! ¡Sechura! ¡Excelente! ¡Rico! No es que yo lo haya cocinado, ¿no? Por si acaso, no es que yo lo haya cocinado, ahora sí. Da gusto ver cómo los pescadores que antes tuvieron un horizonte limitado se pusieron las pilas, se capacitaron y ahora producen unas 8.000 toneladas de conchas al año. Es importante notar que estos cambios, el 100% de este esfuerzo ha sido artesanal. El pescador artesanal, hoy en día generamos más de 30.000 puestos de trabajo y hay que ser honestos, o sea, a esfuerzo, a punche, a créditos, poniendo su propio logística, llamémosle así, el pescador artesanal, tanto en el trabajo intelectual como físico. En la bahía de Sechura existe una enorme actividad pesquera, pero lo de Parachique es un ejemplo a imitar. Manejo sostenible de los recursos, buenas prácticas ambientales, resultado, gente con mejor nivel de vida. Thank you.
Y ya que estábamos cerca al mar, esa tarde nos dimos un salto a la zona de Chuyachi. ¿Recuerdan que les dije que Sechura desapareció hace casi 3 siglos por un maremoto? Esto es algo parecido. En el siglo pasado hubo aquí un pueblo de pescadores y un maretazo se lo llevó todo. La población tuvo que empezar su vida a kilómetros de acá. La naturaleza en el norte es hermosa y terriblemente fuerte. Ya volvemos. Estás viendo Reportaje al Perú. Estamos en la provincia de Sechura, Piura, rodeados de uno de los mayores desiertos de Sudamérica. Hoy vamos a conocer la zona reservada de Illescas, el área que rodea a un enorme macizo montañoso de decenas de kilómetros frente al Océano Pacífico. Salimos de Sechura hacia el sur y avanzamos algo más de 50 kilómetros. El suelo empieza a ponerse blanco y es que estamos entrando a la mina de sal. Este gran yacimiento tiene unas 10.000 hectáreas y es propiedad de la comunidad campesina de Sechura. A diario, cuadrillas de obreros extraen la sal que se convertirá en sal de mesa. El brillo solar y la radiación aquí son fuertísimos, por eso ellos trabajan muy protegidos, como si estos trozos cristalizados no fueran sal, sino kriptonita. Caminar sobre sal, ¡qué bacán! Además, este es el punto más bajo de nuestro territorio, unos 25 metros debajo del nivel del mar. ¡Qué lugar para impresionante! Estas son las minas de sal de la comunidad San Martín de Sechura. 10.000 hectáreas de pura sal, como para darle sabor a toditito el Perú. Las salinas de Sechura se formaron por las inundaciones del fenómeno del Niño. El agua se empozó, luego se secó y quedó la sal. Una interminable costra de sal. Es tan rico, como ven, esta mina de sal que es inmensa, un promedio más o menos de 10.000 hectáreas de esta mina, en la zona de presión más baja del desierto, y que aquí ya vienen muchos años explotándose y no se acaba. Conforme más le sacan, más cuaja, más mana la sal, como se puede decir vulgarmente, ¿no? Como pueden constatar, están sacando, extrayendo la sal y ya está el agua ahí. Entonces eso los 3-4 días ya está en una tela que se llama ya cuajando la sal, ¿no? Y es importante porque nos está crea un polo de desarrollo para ingresos a la comunidad, ¿no? Y también le da trabajo a mucha gente. Una muestra de la importancia histórica de la sal es que de ella proviene el término salario, ya que en la antigüedad se usaba en el trueque como forma de pago. Ahora vamos al oeste, a la zona reservada de Illescas. Convencí a mis amigos del Cernamp de dejar el carro para andar por el desierto de Sechura. Tiene 150 kilómetros de sur a norte y 100 de este a oeste. Bajo tierra está lleno de minerales y en superficie básicamente crecen algarrobos, el gran y hermoso árbol del desierto.
Los algarrobos tienen una característica especial que les permiten vivir en el desierto como si nada, y es que sus raíces son extremadamente largas y normalmente se meten a la tierra 50 y hasta 70 metros, como esta de acá que hemos encontrado en nuestro camino. Si van por el desierto, en su mochila deben llevar, además del bloqueador, agua, un mapa, GPS, cuchilla, lentes de sol, un pito y algo de abrigo si los agarra la noche. Estamos ahora en el extremo sur de Illescas, a donde se llega en carro. Y esta es una vieja fábrica de azufre de 1907, que explotaba un yacimiento de este elemento químico. La zona es rica en minerales, no metálicos. Tienes petróleo, tenemos gas, tenemos el fosfato, la diatomita. Y otros minerales que por ahí también, porque inclusive en un momento se llegó a hablar de uranio acá también, que eso estaría dentro del mismo, en el corazón mismo del macizo de Illescas. Además que en Illescas pues es el terminal del oleoducto norte peruano. O sea, tenemos varias opciones en el trabajo que se realiza dentro del corazón del desierto. Esta fábrica llena de hornos enormes era francesa y usaban el azufre para la elaboración de la pólvora, especialmente en los años de la Primera Guerra Mundial. El desierto nos está sorprendiendo. Síganos. Ahora estamos en el puesto de control del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. De aquí en adelante, todo será naturaleza. Nos encontramos en el límite sur de la zona reservada de Illescas, conocido como el sector Reventazón. Y pues esta es la puerta de ingreso hacia este magnífico territorio que es la zona reservada. Aquí tenemos una gran elevación, que es conocido como el macizo de Illescas, que es una formación geológica que llega a alcanzar hasta los 480 metros de altura y que le da características y condiciones especiales al sector, como por ejemplo la posibilidad de algunos endemismos a nivel de ciertos reptiles y a nivel de algunos mamíferos pequeños como son ratones. Desde aquí iremos paralelos a la costa, siempre hacia el norte, a veces cerca al mar y otras por complicados caminos casi inexistentes, solo arena. Avanzamos y vamos descubriendo más el Perú. Nuevas playas, conocidas solo por pocos. Esta se llama Nacupio. Más allá está Punta Nac, La Negra y más. Y en este otro lugar, frente al mar, no hay muertos. Son cruces en honor a los pioneros ya fallecidos, que en el siglo pasado llegaron y, se puede decir, redescubrieron las playas de Illescas. Ahora el sol se nos va. Las montañas de la zona reservada se pintan de rojo. De hecho, que por ahí hallaremos dónde hacer un buen campamento.
Estás viendo Reportaje al Perú. Hemos despertado frente al mar, en un campamento a un lado del macizo de Illescas, en Sechura. Buena hora para hacer una foto. Nos levantamos y guardamos el equipo. Provoca quedarse un día más. ¿Han visto dónde nos hemos guarecido? Pues en un gran algarrobo que crece como una cueva, como una oportuna sombra en el desierto. Aquí preparamos el desayuno, picamos la cebolla y se secaron las caballas que alguien pescó anoche. Empezamos bien el día. ¿Qué tal, amigos? Hoy hemos amanecido como nos gusta, lejos de la ciudad, y vamos a seguir recorriendo la zona reservada Illescas. Esto es en Sechura, Piura. Lo que nos espera el día de hoy es mucho más paisaje marino, pingüinos, lobos de mar y, si tenemos suerte, también cóndores a un lado del mar. Así que síganos, Illescas. Esta es la playa Punta Tur, casi a la mitad del litoral de la zona reservada. La idea es que Illescas sea declarada una reserva nacional. Para eso se está trabajando y haciendo una lista de todo lo que tiene. ¿Nos ayudan? Sus playas son hermosas, el mar tibio y tiene unas peñas perfectas para pescar. Tras los cóndores. Nos metimos por una de las quebradas que caen de las montañas. Nos rodean unos cerros secos de hasta 400 metros de alto. Uno de los guardaparques nos guía. Se conoce cada rincón de este mundo donde habitan lagartijas, iguanas, zorros y hasta chivos salvajes. Alguien pasó la voz y muy arriba vimos un cóndor volando. Y luego otro más. Ellos anidan en esas partes altas del macizo de Illescas. Estaban bastante lejos, así que hubo que afinar la vista y poner el zoom. ¡Otro cóndor! Llevan cuatro. La gente asocia al cóndor, se llama cóndor andino incluso, con la parte de sierra, ¿no? Pero en algunas partes de la costa peruana, como esta, como la zona reservada Illescas, tenemos al cóndor andino. Tanto así que se han identificado condoreras, lugares donde probablemente aniden, ¿no? Y esta porción que está pegada a la costa, donde habitan lobos marinos, pingüinos, donde transitan tortugas, es una fuente de alimento para el cóndor, porque cada vez que hay mortandad de estas especies, el cóndor los aprovecha para poder alimentarse. Entonces se desmitifica o se rompe un poco la idea
común que la gente tiene que el cóndor solamente pueda apreciarlo, en la parte de la sierra, ¿no? Es un placer verlos volar tan cerca al mar. La idea es que se hagan investigaciones y se propongan estrategias para su conservación y aprovechamiento turístico. El cóndor pasa y se va a la playa. En estas calurosas quebradas ya vieron, hay vida. Y aunque todo alrededor aparenta ser seco y sofocante, por ahí hay agua. La naturaleza es sabia. Este lugar es como un pequeño oasis, un jawey. Es un manantial que brota del cerro y a donde vienen a beber los gallinazos, los burros silvestres y hasta las avispas. Y estamos de vuelta en la camioneta. No vamos a perdernos ningún detalle del desierto de Sechura. Ahora rumbo al mar, hacia los acantilados. Esta es Punta La Lobería, un inmenso sitio lleno de armonía, tipo Paracas, y que solo es amenazado por la actividad pesquera ilegal y los cazadores, que creen que matar un lobo, un zorro o un cóndor es divertido. Illescas tiene como objetivo conservar una muestra de nuestro desierto, su vida vegetal y animal, y contribuir al desarrollo de las poblaciones locales mediante el ecoturismo. Cuando uno piensa en desierto, normalmente piensa en que no hay nada, pero el desierto tiene su encanto, ¿no? El desierto es un espacio muy importante, muy interesante, y sobre todo el desierto de Sechura, por toda la diversidad biológica que les he comentado, por los paisajes preciosos que tiene, ¿no? Y son paisajes sobrecogedores que alimentan el espíritu y que nos alientan a pensar que todavía existen espacios naturales tan, tan bonitos como este. Vamos a acercarnos un poco para ver mejor a los lobos marinos. No es fácil nuestro trabajo, pero allá vamos con mucho cuidado. Puntas rocosas que hay en el litoral son el lugar favorito de los lobos marinos y obviamente aquellas playas a donde es muy difícil que llegue la gente. Aquí tuvimos la suerte de ver una gran colonia llena de lobos jóvenes, hembras y especialmente muchos machos adultos. Ellos son mamíferos parientes de las focas. Sus patas también les sirven de aletas. Viven en el mar, pero por su adaptación especial a la tierra, un día los llamaron lobos.
Ojalá que las próximas personas que vengan aquí sean ustedes y ojalá que pronto Illescas sea declarada Reserva Nacional para que estos lobos puedan seguir viviendo así felices para siempre y para que nosotros sigamos diciendo que vivimos en un país maravilloso. Por si acaso, nos hemos acercado a ellos muy sigilosamente, con un guardaparque, sin hacer ruidos y sin asustarlos. Esta es la casa de los lobos marinos. Máximo una foto, pero de lejos. Ah, también aquí hay pingüinos. Illescas tiene 37.000 hectáreas, una gran área protegida por el Estado. ¿Y para qué? Para evitar seguir perdiendo ecosistemas valiosos para el futuro, para que no se siga contaminando nuestro mar. No permitamos aquí fábricas humeantes, centros comerciales ni pesca ilegal. No solo hay que crear puestos de trabajo y divisas, sino cuidar el mundo en que vivimos. Ya volvemos. Estás viendo Reportaje al Perú. Continuamos nuestro viaje por Sechura. Y en la ruta nos vamos enterando de los nombres muy singulares de algunos sitios de la zona. Chato Grande, Mala Vida, Cristo Nos Valga y Mal Nombre. Bienvenidos a Mala Vida, un centro poblado humilde cuya gente ha aprendido a vivir de lo que le da el fenómeno del Niño. En Mala Vida, además, son expertos en preparar chicha de jora. La jora es el maíz germinado que se seca al sol y luego pasa por un tradicional proceso. Las mujeres sechuranas saben cómo hacer para que su chicha quede como ninguna. Esta es la bebida del antiguo Perú y felizmente sigue aquí muy viva. La chicha pues lo preparamos para venderlo y lo toman todos los días. Todos los días. Cuando hay fiesta, preparamos más. Hacemos bastante, 3 quintales, 4 quintales. Cuando no hay fiesta, hacemos nomás un almudo, como nosotros le llamamos. Son 40 libras. ¿Para la casa? Sí. ¿Para ustedes? Para venderlo, pues. ¿Para venderlo? Sí, pero cuando es fiesta, hacemos bastante porque lo regalamos. En los pueblos del desierto, a veces puede no haber agua, pero chicha siempre. Ahora acompañemos a los amigos de Mala Vida a recorrer su desierto. Vamos a conocer la laguna La Niña. Esta laguna se formó en un fenómeno del Niño en 1998. Lo que fue una gran salinera se convirtió en un espejo de agua producto de las lluvias y de los desbordes del río Piura. Esta es la famosa laguna La Niña, que tiene miles de kilómetros de extensión. Increíblemente, en otras épocas del año, todo esto se seca y se convierte en un gran desierto. Oh.
En el año 1998, la laguna La Niña llegó a alcanzar los 2.300 kilómetros cuadrados y hoy es la fuente de trabajo de cientos de sechuranos dedicados a la pesca de lisas, truchas y tilapias. Estos pescadores están a varios kilómetros del mar. Quizás antes pescaban en la costa, hoy lo hacen tierra adentro y en estas balsillas. Sechura es un pueblo pescador, eso es una tradición. De hecho, hay registro, vestigio de más de 2.000, 3.000 años antes de Cristo, de que en esta zona, en este ámbito de Sechura, se desarrolló una de las primeras culturas de pescadores en el norte en Perú. ¿Sí? Pescadores de aquí hicieron comercio con Ecuador en tiempos atrás, y actualmente, pues, como verán, eso ha quedado, ¿no? Pues, la gente se mantiene todavía, como veramos, pues con sus prácticas tradicionales, ¿no? Sus balsas rústicas, hechas a mano, ¿no? Y ellos, pues, con sus actividades sencillas de pesca, ¿no? Redes, de la manera más ancestral. Entonces, finalmente este pueblo tiene eso, ¿no? Y tiene, creo, además, el potencial de seguir viviendo esta actividad en el tiempo. Yo creo que ahí tienen el espacio, tienen los recursos y tienen además la habilidad y la cultura para eso, ¿no? El fenómeno del Niño a veces trae destrucción, pero al mismo tiempo hace que los bosques se llenen de vida y que la población tenga nuevas fuentes de sustento. A su vez, tanta agua en el desierto ha traído mucha vida. Esta y otras lagunas de la zona son el hábitat de miles de aves, algunas locales y otras migratorias. No pensamos encontrarnos con este espectáculo. Cigüeñas, gaviotas, garzas y especialmente parihuanas. Las habíamos visto en el sur, también en las alturas andinas. Nos faltaban aquí. Un rato después, por un camino medio escondido, llegamos a otra laguna de similares características. Esta se llama Ñapique, y aquí también la gente se dispone a pescar con sus milenarias balsas. La señora Gregoria teje unos petates de totora. Y los chicos del pueblo están atentos a lo que pasa en el agua. Aquí yo logré quitarme el clavo y me subí a una de ellas. No es fácil mantener el equilibrio, así que navegué con Antonio. No nos fuimos a pescar, solamente a hacer un muy grato paseo. Y aunque no lo crean, estamos rodeados del desierto de Sechura con nuestro amigo Antonio, que es el que maneja la balsilla. ¿Qué tal? Gracias, don Manolo, por estar acá en esta laguna de Ñapique y que has venido a visitarnos. Gracias, gracias. Lindo sitio, ¿eh? Esperamos que no sea la primera ni la última, que vengas continuamente por acá. Y a meternos a la laguna con tu balsa. Claro, claro, ahí vamos a traer ya las tamilas para pescar. Cuando uno que viene de la ciudad se encuentra en situaciones así, es que se da cuenta que el mundo está un poco de cabeza. Realidad virtual, Facebook. Esto es vida. Esto es hacer amigos. El agua en estas lagunas no es muy profunda, así que también se puede caminar. La próxima vez, nosotros mismos armamos nuestra balsa. ¡Hace hambre! Qué rico se come cuando estás en el campo. Olla común y a compartir la cuchara. Todo nuestro equipo y los vecinos de Ñapique nos saciamos con este ají de vieja. ¿Cómo no comer pescado estando en el norte? Muchas gracias. Hola. Ahora vamos a seguir tras los pasos de la amigable naturaleza de Sechura. Cruzamos la carretera y estamos de nuevo muy cerca al mar.
Este lugar se llama Los Manglares de San Pedro. Esto es cerca a la desembocadura del río Piura. Aquí el agua dulce y la salada se juntan y crean un medio ambiente muy especial, donde crece el árbol de mangle. Aparte de su importancia ecológica, la belleza de este estero es digna de explotarla para el turismo. Esta es una zona en donde encuentran su alimento las aves migratorias que vienen desde la zona de Alaska, y también tenemos las aves que vienen desde la Patagonia, y porque también aquí encuentran su alimento y su hábitat las aves residentes. Aquí se han registrado, según el último registro, 109 especies de aves, entre migratorias y residentes. Ahora vámonos de vuelta a la ciudad, y a la altura del puente de Parachique, alguien dijo que miremos con atención allá abajo. Estuvimos atentos y aparecieron algunas tortugas para saludar a Reportaje al Perú. Y para el final hemos dejado un lugar muy hermoso. Cambiamos de movilidad y nos vamos en el bus turístico del municipio. De nuevo al desierto, solo 8 kilómetros. Con ustedes, Médano Blanco, una gran formación de arena con varias dunas preciosas. Un lugar que le encanta a los hechuranos y no solo es espectacular, sino muy divertido. La naturaleza sabia ha puesto aquí un lugar único para que la gente sea feliz, para que los chicos hagan deporte y para que yo tome una gran foto. Médano Blanco, sol, arena, desierto. Todo esto y más hay en Sechura. De verdad que este viaje nos ha encantado.